dice a Johnny Beltrán, DJ Sónico está en los platos. Esto es FMS México. Y ahora sí vamos con el Easy Mode. Con vámonos, el Easy Mode. Vámonos. Sí. Sí. ¿Cómo es? Estoy bendecido. ¿Cómo suena? En 3, 2, 1. Tiempo. Raperos me valen pito, no tienen habilidad, ni flow, ni estilo, ni creatividad. Tú no representas, la gente ya no te aguanta. Tú no representas, eres sin bandera y eso que no cantas. Tantos raperos buscan mi dirección, quieren llegar a mi casa a aventarme una explosión. Ya que si no me matan en una competición, siempre va a estar el riesgo de que yo quede campeón. Atención, si rapeo te faltan los huevos, lo siento, te voy a ganar de nuevo. Este no me gana ni aunque entrene todas las putas páginas, aunque suba montañas a comer los huevos de águila. Yo tengo flow de verdad, este es tu desempeño. Tú me admirabas de pequeño, esto para ti es un puto meet and greet. Solo tú pagaste 30 mil pa' poder estar aquí. Bitch, lo siento, no es lógico, yo soy el mejor, siempre estoy en el periódico. ¿En serio que hablas, que mamas, tú cuentas chistes como Mafalda? ¿En serio la procesión? Ah, no, a mí no me preocupa, porque si desciendo a mí la liga me la chupa. Y si tú desciendes nadie te toma en cuenta, porque eres como Force, solo aportas una mierda. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! What up? ¿Están listos, Garza? Siempre, bebé. ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, pobre Johnny Beltrán. Hoy es Garza contra Johnny. Para que veas que soy el mejor, te demuestro que me paso de demoledor. A este rapero yo lo convierto en un perdedor. Ya empezó la clase, ya cambió el profesor. Te la pelas, así es como se debe de poner. En este momento, tú lo haces muy mal. No eres un diseñador, carnal. Le ponen conjunto porque tú te viste mal. ¿Cómo se debe de hacer contra esta puta? Tu calidad sigue diminuta. Que me cuente el tiempo, ahora resulta. Tú eres un insecto, yo vengo en modo ultra. Esa es la diferencia, por eso yo le doy castigo enfrente de todos los testigos. Tú te sientes el mejor, pero Cerco ya es un mal contador. Ya no cuenta contigo. Eso es lo que yo le estoy poniendo en esta casa. Garza cuando llega siempre ya te arrasa. ¿Sí? Tu mentalidad es escasa. Yo no soy Eddie Guerrero, no dejo viva la raza. Última. Increíble en este circuito, demuestro que yo te gano por tonto. Soy el favorito en el bombo. Es eléctrico porque yo te estoy ganando en corto. ¡Tiempo! Ruido, 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 ruido fuerte. Grandes. Easy Modes, ok, continuamos con el hard. Terminó Garza, inicia Garza. Sonny Boy, ¿qué tienes por ahí? ¡Oh! Eso suena bien. ¿Cómo está sonando ahí en casa? Recuerda el hashtag FMS México. En 3, 2, 1, tiempo. Yo soy un profesional rapeando. Y la verdad que tú sí que me estás defraudando. ¿Pensabas que eras bueno? Maldita ramera, le ponen delantero, trae buena delantera. Y esa es la primera, el miedo yo te causo. Aunque no haya público, yo recaudo aplausos. Hoy yo soy el creador de la tumba, porque Garza hoy tumba a este perdedor. ¿Qué? Yo soy un pionero allá por la tabla. Tú con los grandes creo que ya no entablas. Hijo de perra, no se expande. ¿La liga está ya ese o por qué te quedó grande? Eso es lo que te pregunto en esta tarima. Yo soy el puto dios, ahora mismo te me inclinas. Se acaba tu película porque mis Blancanieves te chingan la mandíbula. Hijo de perra, en esta tarima yo te pongo un alto, te señalo la salida. Tú estás desinformado porque ahora yo soy el mejor y creo que no te lo han contado. Última. Este rapero no me interrumpe porque tus amenazas ya no se cumplen. A lo mejor te van a puntuar al doble, porque aquí no quieren talento, quieren nombres. ¡Tiempo! Ruido, ruido, ruido fuerte para Garza. ¿Estás listo, Johnny? Ajá, Simón, estoy listo. Ajá. ¿Cómo es? Ey, yo, ey, yo, ¿cómo ey, yo es por allá? En 3, 2, 1, ¡ven!
Soy perfecto, mi flow no se transforma. Este te informa que es el mejor estando en la torna. Respeta los que empezaron en banquetas, los que pa' subir no usaron una libreta. Como tú contra Jack en la internacional, pero para tu generación eso es normal. Y eso la verdad para mí me parece una basura. Tu estilo es un mal negocio, hoy se clausura. No duras, dime qué ha pasado. Es demasiado malo todo el flow que has mostrado. Yo voy a invadir estando en la tarima. Yo me siento Inglaterra, hijo de perra. Los tres puntos, las Malvinas. Nigga, yo ni se manifiesta. Apuesto que la escena se va a llevar puesta. Ya nadie me frena. Voy a hacer una reacción en cadena como Jay-Z. Mata 99 sin problema. ¿Quién diría que este podía? Que es el mejor, antes me lo anunciaría. No tiene estilo, la verdad. Yo soy demasiado hardcore. Yo voy a Europa, solo tocas en Ocampo. Última. Dime qué pasó. Tu historia, ¿quién fue? Un pendejo, el que te las escribió. Ya estás demasiado grande. Vas a ver que escribírtelas no te va a hacer el rapper. ¡Tiempo! Ruido, 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 por favor, estos dos cracks. Avanzamos, avanzamos. Ok, siguiente round, temática. Vámonos, vámonos. Inicia Johnny Beltrán. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En 3, 2, 1, ¡tiempo! Yo tengo flow de verdad en este día. Tú a mí no me ganas ya que domino yo toda la teoría en el Bombo Club. Yo soy gordo, lo contrario de Jack. Si yo rapeo, niño, provoco un Big Bang. Pero no será de comediante ni de Sheldon Cooper. Yo rapeo pa' que me la chupes. Tú eras bueno contando chistes. Te dieron el micro con la práctica y ahí no la hiciste. ¿Sí? Porque no es lo mismo estar en computadoras donde estás entrenando la media hora o la hora completa o 24 horas. Si no entrenas, pierdes, lloras, última, te vas a casa. Soy esa amenaza. Lo siento, Johnny Bell, te traspasa. Como Eminem entrena, amigo. Si quieres, llévate el micro contigo. Tengo ¡cambio! Que cuestionarte algo en esta zona. Oye, tú lo hiciste, le pusiste la corona. Pero la práctica en ello no te funciona. Ya llegamos a los temas y todavía no reaccionas. ¡Oh! Esa es la primera que le debo de meter. Este rapero ahora yo lo voy a someter. ¿Sabes por qué te estoy ganando? Porque soy el talento de Messi combinada con Cristiano Ronaldo. ¿Qué? La dedicación en persona, yo te la explico. Observa que ahora mismo este te perfora. Yo practico demasiadas horas y cuando practico todo esto, tú oras. Última. Porque me haces oraciones en estos renglones. Se terminaron las conclusiones. Este güey nada me clavó. ¿Qué pedo, FMS? ¿La práctica terminó? ¡Tiempo! Ruido, 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 ruido fuerte, por favor. Garza, Johnny, ok, vamos con la vuelta. Inicia Garza. Sonic Boy. ¿Cómo es? What up? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? En 3, 2, 1, ¡tiempo! Tranquilamente, yo soy ese rapero que te puede matar. Ahora mismo ese rapero demuestro que su inteligencia se lo puede extirpar. Tú te quieres regresar a tu city, pero te pedaleó la bicicleta, estuviste fatal. Y sí, eso es lo primero que demuestro en ese camino. Sabemos que este rapero yo le meto el estilo que suena dañino. Oye, no le hagas el RKO a tu amigo, que eso me toca a mí con un fatality. Yo te fulmino, hijo de perra. Yo soy el que te puede poner enfrente del speaker. Ahora mismo te voy a romper el tabique. ¿Te acuerdas cómo lo violaste, Skipper? Eres tan pecho fríos que contigo hasta Sub-Zero se derrite. ¡Última! ¡Hijo de perra! Yo soy este cabrón que es más certero. Tú te me alejas, por eso vas a usar ese tintero. Cuando fallo me recupero. En la tabla estás bien culero, te está esperando la Sub-Zero. ¡Cambio! Pero yo te gano cada vez que tomo el micrófono sin usar tintero. Porque tú no tienes la calidad que yo te puedo meter. Porque yo vengo en modo rapero. Tú no me ganas aunque te sientas trapero. Que no viste, Marco, nadie vence a Sub-Zero. Niño, lo siento, dices que tú lo dijiste. No te puse atención porque rapeaste muy triste. Tú no me vas a ganar en la batalla si hablamos de este juego. Porque hoy te voy a volver escorpión batallando en un puto círculo de fuego. Perfecto, estúpido, no me vas a ganar. Soy único si me pongo a batallar. Este lo siento, no me puede ganar cada que me meto al beat. No es Mortal Kombat, soy el callejero.
nadie. Esto no me va a ganar cada que yo le voy toda mi visión en un puto cipher. Este rapero se estanca, te falta visión. Mis pupilas ya se me volvieron blancas. ¡Oh! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Actualidad. Ok, necesitamos las 5 temáticas ahí en pantalla. ¿Cuál escoges? Social. ¡Social! Ok, sí, entonces vamos a ver qué es lo que aparece aquí. Me hubieran puesto libros o algo así. Para este round. Aumentan las personas sin religión en México. Ajá. Fuck that, that's al Johnny Beltrán bars. ¡Vámonos, vámonos! Ahorita que jueguen, lloras, güey, qué pedo. ¡Oh! Ajá, ajá, ajá. Checa el instrumental. Está enfermo este tipo. ¡Vámonos en 3, 2, 1, tiempo! Yo soy la muerte, vengo con la hoz. Todos saben que Johnny Beltrán es un dios. Eso que en la tarima yo no canto. Yo no soy Romeo, ahora entiendo por qué amas a los santos. Johnny Beltrán debe ser. Yo tengo ese poder, la verdad te voy a joder. Ajá. Dime, te voy a vencer. El milagro no existe si no tuviste fe. Primero hay que contestarle a esa maldita criatura, porque no me gana, creo que fue pura basura. Sí. Ahora habla de Romeo Santos en la cultura. Eres y ella en los santos, se termina tu aventura. Esas son respuestas que se deben de meter en beat. Rápidamente ese oponente lo voy a partir. ¿Sabes por qué aquí bajan las religiones? Porque perdiste seguidores por tus actuaciones. Por mis actuaciones, perdí seguidores. Por mis actuaciones, soy de los mejores. Es serio que te gano, con el micro en mano. Yo no vengo de Acuña, es del Vaticano. Y tú estás en el kinder, en el micro finges. Lo siento, yo te tueno el timbre. Ajá. Tus rimas no están chidas. La de aventura la dijiste con Adriano, solamente fue parecida. Oh. Ok, cabrón, ¿no tienes experiencia? Te dejo con la conciencia. La religión en decadencia. Desde que potencia dejó a Buda en evidencia. Oh. Esa es una realidad que yo te plasmo. No me vas a ganar, te genero un orgasmo. Eres un bastardo, baja la religión porque no ganas ni de milagro. De milagro gano. Entonces, ¿qué pasó? En el 2013 la boca se te cayó. Tú ni en Monterrey fuiste el rey. Te bajaron del monte cuando Johnny llegó a poner su ley. Ok, religión, San Johnny Beltrán, el santo, la deidad, el que tiene creatividad, el que te viene a matar, el que te viene a maltratar. Puto guac, no sabes de rap, mi religión es tu pack. Wow, ahora mismo tú sí vas a caer. Este rapero fácilmente yo lo puedo estremecer. Voy a matar a tu dios, qué bueno que no lo van a ver, porque sé bien que en tu Olimpo, Acuña, no existe el internet. Eso es lo que yo te meto ahora. Por eso, Garza, cuando yo llega siempre se perfora. No me vas a ganar con esas paradojas. Te muestro la salida, yo cambio la flecha roja. Tú solo cambias tu puta cara, va a ser a depresión. Ya que no eres campeón en esta ocasión. Me estás tirando de que no tenía internet en mis versos. Tu pack tampoco tenía internet. Es un pendejo por eso. ¿A qué apuntas? Diría Garza, yo apunto si me preguntan quién es puta. Mi estilo comenta, Johnny Beltrán te arrepienta. Cada que yo tomo el micrófono, toda la gente religiosa aumenta. ¿Aumenta? No digas mamadas. Si sabemos que ya nadie cree en tus pendejadas. Hasta dijiste que ibas a abandonar el organismo. Solo demuestras que ni tú crees en ti mismo. Y es una realidad, por eso yo te plasmo en este camino. Yo sí que te compagino. ¿Querías darle contra Garza, si no? Pues ya hay un nuevo dios, ya llegó su garzacino. ¡Oh! Hijo de puta, ruido, yo te lo dije en el hotel. ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Damn! Ahora sí, continuamos y vamos a ver qué es lo que tienen ahí. Minutos libres, a sangre. ¿Estás listo, Garza? Simón. ¡Sonny Boy! ¡Suéltalo! ¡Oh! ¿Cómo golpea ese ritmo? ¡Chécalo bien! ¡Sube el parlante en 3, 2, 1, tiempo! Yo, este rapero le hago un cortocircuito. Ahora te voy a meter todo el pito.
que en el hotel me la dijo, es un R&B. Con razón crees que Acuña es el maldito Olimpo. Hijo de perra, pura dinamita. Yo te voy a ganar, no hay público, señorita. Porque tú te enojas y no te gritan. Pinche Margarito, deja de hacer escenitas. Margarito, no hablo del de cerco. Ser cogido por mí es tu talento. Oh. Hay un puto mocoso que cree que suena fresco. En serio, ahora sí hablo del de cerco. Estás tan de la verga en ráfagas que ya hasta quieres autógrafo de los cámaras. ¿Qué? Manchado como dálmata. ¡Qué pendejo! A ver, cálmala. Ya estás llorando de forma muy letal. ¡Ay, el puto niño no deja de llorar! Pareces narco, carnal. Sabía que al Johnny Beltrán le iba a ganar. ¡Última! Lo maté hace rato. Este rapero terminó abajo del zapato. Ya deja de llorar. Tienes 2 minutos para ponerte a rapear. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido para Garza en la casa! Ajá. Johnny B, Sónico, suéltalo. Chécate todo el flow que traje. Tú no tienes estilo, tampoco tienes lenguaje. Mapeaste pura mierda, por eso me da coraje. Tu letra es una mierda, tu flow un arco mensaje. No tienes estilo, te contestó la primera. Si hablando de estilo, este güey me desespera. Hablando de los mapeos, esa mierda es criticado. Es fácil tener ingenio teniendo un flow cuadrado. Oh. Pensando la línea completa. A mí no me gana este puto puñeta. Mira cómo te la meto, yo te puedo como al Gepetto. Con demasiado estilo, mira que yo pongo demasiado concreto. Tú no me ganas cada que me meto en un cipher. Yo no me tengo que te mata porque viene como un Rottweiler. Tu padre me enseñó como nadie no abandonar a los hijos o se vuelven freestyler. Oh. Vete a tu habitación, tú no me ganas, yo tengo la promoción. ¿Qué me vas a hablar de Tijuana, bro? Pero tú tenías novia y sabes que yo no. Oh. No sabes de hip hop. Una muca te batió por el TikTok. Te bajó la actitud. Te mandó a la mierda cuando logró más seguidores que tú. Última. Dime qué se siente. Te maltrataron de mente. Espera. Date cuenta que esa serpiente te usó de escalera. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Wow! ¡Qué batallón! Ok, vamos con la vuelta. Terminó Johnny Beltrán, inicia Johnny Beltrán. ¿Cómo lo están viviendo ahí en casa? ¿Hay energía o no? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Sonny Boy? En 3, 2, 1, tiempo. Tú no me ganas en batalla y si sabes que eso es lo que te arde. ¿Por qué me tienes que criticar? Porque si no sabes que tus rapeos son lamentables. Tú también te enojaste en una batalla, compadre. Acuérdate que hasta Tesla le gritaste, chinga tu madre. Oh. Solo que no hay videos de eso. Yo te mato si yo uso un verso. Tengo demasiado estilo, niño, en la base te juro que yo soy perverso. Tú no me vas a ganar, dime qué mierda me vas a contar. Dime qué mierda te preparaste, acaso una respuesta para lo de tu papá. ¿Por qué le estás pegando al micrófono? ¿Acaso alguien te preguntó? Que si eres un mono y te empezaste a hacer ese gesto. Mira que Johnny Beltrán te mató ya el voto del estilo. Mira que te ganó, bro. Este papero no me ganó. No aprendiste de la batalla con Joker, que también puedes perder solamente por los puntos de flow. Oye, bro, que te mato solamente porque ya me da la gana. Yo soy un policía que te está pegando en la cara con una puta macana. Tú pelando la banana como un chango. Que yo te gano, sin embargo, sueno demasiado hardcore. La verdad es que estoy rompiendo las cadenas, hasta me siento en la batalla como Django. Tú como un pendejo más que no tiene nada de nivel. Por eso en batallas duras apuesto que ya te he torturado a nivel. Es demasiado cruel, este rapero me gana. La verdad es que tus rimas no son improvisadas, porque te ponen puntos de respuesta cuando son respuestas prefabricadas. ¡Sigue! No te ocurren en el escenario. Por eso tus flows ya no soy extraordinarios. Son de la mansión Foster, amigos imaginarios. Yo de la mansión Monster, amigos más sanguinarios. ¡Último! Sabes que te mato solo porque quiero, porque quiero, porque quiero. Tú no me ganas, no me ganas, no me ganas porque no eres un rapero. Dime qué va a pasar, fracasado. Te lo explico simple, eres un triángulo queriendo fingir que es un cuadrado. Oh. ¡Ruido! Ok, Garza, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Cómo? ¿Cómo
tiempo. Yo, hay un nivel tan fácilmente, yo sí que te lo puedo matar. Y de la Mansión Foster de amigos imaginarios llegaste a hablar. Foster, te mato, The People va a mirar. Amigos imaginarios, te mato con una Mac, back, back. Así es como suena en este hip hop. Tú nunca me frenas, Garza te condena en el Olimpo. Tienes razón en lo que este puto sí me dijo. Te la chinga a tu madre, yo me chingo a tu hijo. Oh, hijo de puta, hijo de puta. ¿En serio metiste personales en esta ruta? Prefiero vivir sabiendo que mi papá se fue de putas a vivir sabiendo que el Red One me bajó a la ruca. ¡Oh! ¡Fax! ¡Fax! ¡Tiene retraso! ¡Kaylee Bars, yo te despedazo! ¡Ay, trajiste a tu novia! ¡Güey, no seas payaso! ¡Si siguieras con la Kaylee ni le hubieras hecho caso! ¡Oh! ¡Dios! ¡Cuánta sangre! ¡Ah! ¡Soy demasiado grande! ¡Recuérdalo! ¡Tú iniciaste! ¡Tú fuiste el responsable! ¡Tres puntos! ¡Estoy viendo cómo te arde! ¡Sí! ¡Barras, hijo de la grandísima gorda madre zorra que tienes! ¡Yo le gano a este nene! ¿Ves? ¿Tienes las dudas? ¡Ya no eres un referente! ¡Ahora un ascendido te tiene de burla! ¡Última! ¡Porque el Skipper y el Big One también te ganó! Y él no toca el piso, por eso de que lo hacen Dios. Por favor, ¿no me entendiste? Te hizo ver el piso todo aquel que ascendió. ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Fuerte aplauso, por favor, para Garza, Johnny Beltrán. Terminó Garza, inicia Garza, ¿ok? ¿Qué, güey? ¿Ya vas a llorar o no? Ya no es cuestión de momento ni de flow. Y no vengas a llorar cuando empiecen los cortes comerciales. Igual que contra Skipper, tú solito te mataste. Tú empezaste con personales. Pero en el desayuno no me dijiste, no lo estás sosteniendo. Johnny, te voy a empezar a tirar personales y sé que voy perdiendo. Jura por tu madre que no lo dijiste, si no sé en el momento. ¿Cómo lo vas a hacer si sabes que siempre dicen mentiras en cada puto evento? ¿Y esas trabadas qué, pendejo? El Johnny Beltrán que existía se quedó muy lejos. Y sí te dije que empiece con las personales, el que sepa que va perdiendo. Oigan, ¿quién fue el que lo terminó haciendo? No sé. Tal vez tú, porque me das pena. Lo siento que tengo actitud, en la batalla nadie me frena. Yo soy el que más llora de la escena, pero mis lágrimas te dan juventud, son lágrimas de sirena. Te diría que son lágrimas de tinta, por lo que le escribes a todos los freestylers, pero te confundirían con un maya y tú no matas a nadie. Estas sí son respuestas de calibre. Johnny Beltrán, Kyle. Yo pensaba que era freestyler y hasta parezco coreógrafo. Te estoy armando un baile. Pero es eterno, Immortal Technique. No sabías que el baile iba a ser con el diablo en el infierno. Ni siquiera le entendiste, ¿verdad? Pinche puto niño rata, pendejo sin autoestima. Tú solo vienes a buscar la ausencia de tu padre cada que te subes a una tarima. Mi padre está en ausencia. Estás mal, pobre chaval. Te corrijo, mi carnal. Lo único que hoy estuvo en ausencia fue mi rival. Tu rival estuvo en ausencia, ya que Johnny Beltrán no mostró su presencia. Solo me aparezco cuando es alguien con competencia, alguien que sí puede demostrarme su esencia. La otra vez hiciste de menos al Big One. Es el mismo recurso y no lo empiezas a cambiar. Ahorita, ahorita, ya estás llorando. Te hago caso porque ahorita te estoy matando. ¿Cómo me estás matando si para empezar soy inmortal? Las esferas del dragón yo me puse a juntar. Te apuesto que me fui al planeta Namekuse y dije quiero ser inmortal y aparte el mejor MC. Oh. Pero siempre te achicas. Si te fuiste a Namekuse porque tus bolas son más chicas. Maldito maricas con calidad. Mejor ya, den de oportunidad. Oportunidad, oportunidad, yo busco todos los días para defenderme del sistema, también de la policía. Porque es obvio que en la calle gente me despreciaría, pero luego me piden autógrafos y escuchan mi poesía. Tú eres un poeta, pobre puñetas, por favor, no eres ningún atleta. Vas a ser un poeta por el planeta cuando no inventes que hay soldados por tus banquetas. En mis banquetas hay soldados, ya te pueden disparar. Lo siento que me va a pasar, yo te voy a matar.
Yo estaba en mi casa, espera. Le dije a mi mamá que se escucha y me dijo, tranquilo, solo es una balacera. Ay, le preguntó que se escucha este vato y le dijo, quítate la verga, es el Garza con puros cuatros. Oh. Hijo de perra, te saco de hace rato. Pobre bolero, te quedaron grandes zapatos. Los zapatos si quieres me los quito, porque sabes que soy un ninja, así que sin zapatos yo compito. Si soy un spin ninja, más por la espalda no traiciono. Chinga tu madre cada que tomes el micrófono. De Quito este me habló y se trabó mi espada Ecuador. Te parte al medio, perdedor. ¿Entiendes como yo soy tu profesor de anatomía? Porque su cuerpo ya se rompió. Yo no me voy a romper, soy como mi maldita fe. Como todos los estilos que yo pongo en el puto papel. Tal vez me ganes tú hablando de improvisaciones, pero de todas las FMS tengo las mejores canciones. Por favor, pobre Chaqueto, sabemos que para mí tú no eres ningún reto. Gano con el alfabeto, no hables de la fe, que eres montaña, pierdes por contar secretos. Por contar secretos y cosas concretas, nadie te respeta. Johnny Beltrán viene a la meta, toda la gente del planeta la voy a volver analfabeta. ¿Sabes por qué, Garza? Nadie se sabe tus letras. Porque no tengo canciones. Él graba con Brasco y le piden sus canciones. Ahora sí que me lo he violado. No me salgas con la mamada de que estuve bien forzado. Pues sí estuviste bien forzado, bien preparado, bien ensayado, nada improvisado. La escena del hip hop la has contaminado. El hip hop, por favor, dice te vayas a otro lado. ¿Y por qué hay que gritar? Si ya se acabó, carnal. Ya sé que esto no se va a puntuar, pero es que me encanta eso de follar y follar. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Un ruido fuerte, por favor! Gran batalla que nos acaban de brindar estos cracks. Vamos con el veredicto del jurado a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Garza!